Target planted. Get ready. Edmund the Butcher. Edmund el carnicero, muchachos. Oh, oh. ¿Estás bien, ratoncito? Se llama Mouse. Maldita sea, hijo de puta, me ha pillado bien. ¿Vas a estar bien? No lo sé. Estás en Stalingrado. Parece un mapa de Call of Duty 2, ¿verdad? Mira, allá arriba hay gente. Moloch. Arisu. Pues supongo que los puntitos en blanco o en amarillo es para indicarnos que no les disparemos. Que vamos a tener algún diálogo. Hemos guardado antes, pero va, guarda otra vez. A ver qué se puede hacer aquí. Has venido a ver el saneamiento. La fiesta se ha acabado. Pero el saneamiento acaba de empezar. Va, tío, al lío. Se ha prendido fuego. Vale, ven aquí abajo, muchacho. Estoy dando a uno de los míos, creo. Vale, por ahí ha colado un legionario rodando por las escaleras. Hotshot. Vale, está aquí, está vivo. Vilipendiado por la Legión del Norte. Madre mía. Muchacha. El craseo. Se está registrando la partida como un craseo, ¿eh? Esto es un guardado rápido. Esto es un automático. Esto es uno manual. Y esto es un craseo. Bueno, a ver lo que pasa. Vale, ahora hay que escoltar a nuestro prota hasta el punto de extracción. Our top priority is to get the courier out of there alive. Everyone proceed to the evac point. Nuestra prioridad top o mayor es sacar al courier con vida, dicho. Esta persona, si lo bajas de la cruz, podría morir. Y si lo dejo ahí, no podría morir también. ¿Tú hablas? No habla. Para los que estáis viendo por primera vez el mod ahora en esta partida, diréis, bueno, ¿por qué dice que la chica es nuestra protagonista? Nosotros llevábamos a esa chica de allí, pero en algún momento caímos presos de la Legión, ¿no? Y ahora vamos encarnando a un tal Hardcase, que supongo que dejaremos de llevar en algún momento, ahora que tenemos a salvo a nuestra verdadera protagonista. Guarda aquí otra vez, no hay ningún legionario aquí. Raro, Sube, muchacho. Retírense. Quítate de ahí, Arisu. Así nos están atacando. Vamos a probar suerte, va. Tenemos un montón de probabilidad de intentos. Difícil fallar, Rec. Elis por medio. No, no os cruzáis, muchachos. Arisu, agacha la mollera, muchachos. Rack. Ups, perdóname, Hotshot. Fuck. Pobrecillo. ¿Quién hay por ahí? Un tío con carruaje otra vez. Estos me encantan a mí. Se ha quedado ahí pillado. Eso es una locura, ¿eh? Tiene munición y todo ahí en el carruaje, ¿eh? Por ahí se veía munición. Y otro por allí. Parece que eso no está funcionando como debería. Vale. Dame esto ahora. Vamos a probarlo. Súper bien este arma también. El sonido no va tan bien, pero bueno. Completada. Lleva al courier hasta el punto de extracción. Destruye el hot wazer de la Legión. No tenemos más granadas del lanzagranadas, pero tenemos al Armored Beard por aquí. Vamos a aprovechar el cosa este. Kalin Reinforcement. Napalm Attack. Nice. Vale, por fin le damos uso al tema este, al apoyo de los Vertibirds. Con un par de bombas era suficiente. Carpet Bambi. A ver qué tal.
Parece a mí que no he calculado bien la distancia de seguridad, ¿eh? Ah, no, este es el ataque del Brazen Bull, supongo, ¿no? Sí. ¡Rápido! Cógelo, please. TB-44. ¡Cubridme! No, no veo. Desequipado. Tiene un solo uso, supuestamente. No, me ha reventado. No te puedes acercar, como te acerques te hace pedazos con el lanzanapalm ese raro que tiene. A ver si pudiéramos pedir más de un tankbuster de esos. Uf. Dame esto, please. Los antiaéreos de la legión. Oh, tío. Esto es un salvavidas, ¿eh? Vale, le hemos dado. Es que en el momento que vas a por él ya están con el antiaéreo. A ver, voy a esperar a que pase un poco la ráfaga esta. Madre mía, resting pepperoni, hermano. ¡Palante! ¡Ole! Un poquito solamente. ¡Rack! Yo no sé ni qué ha pasado con nuestro personaje, ¿eh? Nuestra prota. Get the courier on board de Evac. Evac Vertibert se llama este modelo, supuestamente. ¿Vale? ¿Dónde está esta muchacha? Mira, ahí viene. Ya ha aparecido aquí, guardando. Mirad la ciudad de Portland. Congelada. Oh, oh. No será el nuestro, tío. Qué mala suerte, ¿no? ¡Hala! No tienes que venir conmigo si no quieres. Vale, por lo visto quieren rescatar a los que han caído en el vertibert. Vale, estamos bajando en una cuesta. AJ. Esta es la chica que nos salvó la vida antes. En el directo de... del otro día. Comprueba a AJ. Esta es Mouse. Y este ya la ha palmado del todo el hombre. Pobrecilla. Mouse no lo ha conseguido. No hay otros supervivientes. Ayúdame con AJ. Todavía podemos salvarla. ¡Mierda! Veo movimiento en la distancia. Probablemente la legión. Esas mierdas. Cutscene. Esto es lo mejor que tienes. ¡Oh, oh! Te están dando una paliza, Hotshot. Uy, ¿te gusta esto? Es del juego base. Todavía no he terminado, vamos. Yo no puedo hacer nada aquí. Pero algo me dice que se lo van a cargar. ¿Has tenido bastante? Resting Pepperoni, nuestro compañero Hotshot. Tiro calentito para los amigos. No puedo moverme, que me van a pegar. Que me pega. Esto es un momento Halo Reach. He fallado. Te parecía el jefe, ¿no? De el que nos pilló preso en el otro directo. Este es el jefazo, tío. Me he quedado sin munición para el jefazo. Script. Putazo. ¿Quién ha programado? Mira, me está tocando las palmas. Legate Valerius.
puesto un show impresionante. Es una lástima que estés en el lado equivocado. Habría sido un buen legionario. Vete al infierno. Toda esa gente que ha muerto hoy, todas esas mujeres viudas y esos niños huérfanos que vas a dejar atrás. ¿De verdad piensas que tu general hizo la acción acertada? Este Scarcase ahora ha cambiado la perspectiva. Este era nuestro personaje secundario, el que estábamos llevando hasta ahora. ¡Rip! ¡Qué dramático! ¡Qué dramático todo, muchachos! Pobrecillo. Mira, y ahora nos van a enseñar al resto de caídos. Y además al hotshot ese se ha inmolado completamente, ¿eh? De repente ha reventado. Al hotshot era el que decía que no quería malgastar tanto recurso y personal para salvar al courier, ¿no? Al mensajero. Luego se habla de que la armadura de Valerio es una armadura pesada imperial de Skyrim.